Hola, ¿cómo te va? Comienza un nuevo día y lo vamos a vivir juntos. A partir de ahora, Telefe, LS84 Televisión Canal 11, te invita a compartir nuestra programación del lunes 3 de junio del año 2024. Esperamos vivirla con todo. Muy buenos días. Las mañanas de Telefe tienen alegría y sabor. A las 9:30, a la Barbarossa con Georgina, para ponerle buena onda y mucha actitud a tu vida. A las 11:15, Ariel en su salsa. La receta que todos están esperando. Mañanas para disfrutar juntos y en familia. Por Telefe. Siempre estuvimos juntos, alentando en cada mundial, en cada copa, en cada gol, y pasaron muchos años hasta volver a levantarla. La selección argentina vuelve a Telefe, porque hay amores que son inseparables. La selección argentina y Telefe, juntos, siempre juntos. Animate a cortar con la rutina y corta por lo sano. Es lo mejor del chini. El chino es un pan de Dios y bueno, buen tipo, ante todo, buena gente. Nos visitan Brenda Gandini y Sofía Morandi. Hoy, corta por lo sano. A las 2:30 de la tarde por Telefe. Espía todo lo que pasa en la casa más famosa. En vivo podés ver a todos los participantes. Hoy, DirecTV y Go presentan Espiando la Casa. A las 4:30 de la tarde por Telefe. Gratis las 24 horas solo por DirecTV y Go. Melissa y un hogar soñado. Creo que ustedes ya comieron. ¿Qué piensa de esto? Melissa, trae dos tenedores para nosotros. Melissa, no lo hagas. Cuando te conviertas oficialmente en nuestra hija, no tendrás que volver a aguantar a esa Jade. Me siento muy bien a tu lado, gracias. Hoy, Melissa, una luz de esperanza. A las 5:45 de la tarde, por Telefe. Un romance con obstáculos. Estaba pensando que podríamos cenar con nuestras hijas hoy. ¿Qué opinas? Perdón, ¿qué? ¿Qué dijiste? Hablo de mi mamá y tu papá. Están planeando tener una cena con nosotras. Me imagino que dirán que quieren llevar su relación al siguiente nivel. ¿Qué? No. Sería una locura. Jamás dejaría que papá estuviera con tu madre. ¡Qué bueno! Esa es justamente la reacción que esperaba de ti. Expresaremos nuestra inconformidad y no habrá cena, ¿de acuerdo? Cuando me hace falta el sueño. Hoy, todo por mi hogar. A las 7 de la tarde, por Telefe. Tu calor. Un cartero que trae muy buenas noticias. Dale, dale, una más, una más. La noticia es que hay muchos premios acumulados. Y en total es de 486 mil pesos acumulados. Bien jugado. Hoy, Escape Perfecto con Iván y la China. A las 9:45 de la noche por Telefe. Vení a jugar vos también. Escanea el código o entra a mitelefe.com/convocatorias. Anótate en pareja, con un familiar o con quien quieras. Hoy en Gol de Medianoche. Un programa que no te podés perder. Cómo quedaron los grupos de la Conmebol Libertadores y además cómo se prepara la selección argentina para los dos amistosos. Hoy, Gol de Medianoche. Después de esta, por Telefe. Llega Telefe, la serie completa de la que habla todo el país. Diego, hoy es una idea. Es una ilusión.
Y nadie sabe mejor que yo cómo venderle esa ilusión a la gente. Dieguito. Digo, está bien, está bien. Dieguito, buen día. Yo estoy acá para decirles cómo son las cosas. Dieguito. Se ha hecho todo tipo de controles. Perdón, se terminó, se pudrió. 6 episodios, un capítulo por día, noche tras noche. La historia real de un hombre que vivió de todo. Arrancamos con un pomerí rosado y de ahí nos vamos al cielo. Muy pronto, Coppola, el representante por Telefe. Diego, la bola negra. Ella es Zeynep. No te pongas mal, por favor. Una mujer trabajadora. Estás contratada. Hace 5 minutos nos despidieron. Entras mañana a las 9:00. Desde ahora la señorita Zeynep trabaja aquí. Que no podrá evitar enamorarse de la persona equivocada. Hagan su trabajo, sobre todo tú. Dile a Hakan que venga. Ay, pero qué clase de hombre es. Se sienta en una silla y su ego llena toda la sala. Le robaron la bolsa a la chica. No he visto a la señorita Zeynep. Fue atacada por un ladrón cuando venía de regreso. No era necesario, no puedo aceptarlo. No te compré un presente. Algo te sucedió cuando estabas haciendo un trabajo de la compañía y te estoy compensando por lo que te robaron. No debió hacerlo. Eso lo decido yo solamente. Siga a Telefe, la historia que atrapó al mundo. Pasión prohibida. Muy pronto por Telefe. For what is a man? What has he got? If not himself. Then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blow. Por favor, no se caiga, por favor. ¿Ya fui un médico? Tiene 40 de fiebre. No pensé que iba a ser tan duro. And siempre estuvimos juntos, alentando en cada mundial, en cada copa, en cada gol. Y pasaron muchos años hasta volver a levantarla. La selección argentina vuelve a Telefe, porque hay amores que son inseparables. La selección argentina y Telefe, juntos, siempre juntos.